Con la participación de la comunidad de Mulchen se lleva a cabo la instalación del nuevo Consejo Municipal, el que estará encabezado por segundo periodo consecutivo por el alcalde Jorge Rivas, quien fue reelecto en las pasadas elecciones municipales. La Casa de la Cultura fue el escenario escogido para llevar a cabo esta ceremonia, donde el alcalde y los 6 concejales elegidos por los mulcheninos y mulcheninas juraron desempeñar fielmente su cargo y velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes en el desempeño de sus funciones. Fue así como el alcalde Jorge Rivas, junto a los concejales Guido Sanzana, Pedro Amigo, Luz González, Guillermo Brevis, Ivonne Poblete y Walter Guastavino, constituyeron por primera vez el Consejo Municipal, que desempeñará sus funciones hasta diciembre del año 2020, y en su primera reunión acordaron sesionar los 3 primeros miércoles de cada mes, instancias que, como recalcó el alcalde Jorge Rivas, son abiertas al público. Para la primera autoridad comunal, jurar nuevamente ante los mulcheninos significa reafirmar un compromiso con la comunidad para responder a la confianza que le entregaron el pasado 23 de octubre, ante lo cual señaló que hay un gran desafío, pues existen muchos sueños que es necesario cumplir en conjunto con los vecinos. Tenemos un gran desafío, hay mucho trabajo que realizar, hay muchos sueños que lograr y por supuesto que trabajando de manera unida, conjunta, con la comunidad, participando con ellos, estando con ellos, escuchándolos también, trabajando con el Consejo Municipal, con las autoridades de gobierno, con el gobierno regional también y con los parlamentarios, por supuesto, de la zona en especial, yo creo que vamos a salir adelante y lo vamos a lograr. Infinitas gracias a todos aquellos que creen en nosotros, a todos los que estuvieron presentes en el día de hoy, a los que nos apoyaron también constantemente, a los que nos facilitaron sus casas, a todos. Este es un logro, es un éxito de toda la comunidad de Mulchen. Hoy día yo soy el alcalde de la comuna, tal como lo dije 4 años atrás, y vamos a trabajar sin hacer distinción alguna. Cada sector que necesite soluciones, vamos a tratar de alcanzarla y lograrla. En tanto, los concejales agradecieron el apoyo que tuvieron de la comunidad para ser elegidos para el periodo 2016-2020 y señalaron que trabajarán para que Mulchen siga en la senda del progreso y entregando beneficios a todos sus habitantes. No, nada, darle las gracias a la gente por el apoyo que me dio y nada, ahora es trabajar estos 4 años y darle a conocer que ellos realmente nos dieron en mano el voto. Voy a trabajar enormemente en Mulchen, voy a trabajar y voy a andar con ellos y tratar de hacer lo mejor que pueda. La verdad es que muy contento, muy feliz de poder asumir una vez más esta responsabilidad que nos ha traspasado la ciudadanía. Creo que en este nuevo periodo, más aún con el respaldo de la gente, el apoyo que se manifestó en su voto popular, hace que tengamos mayor compromiso por este trabajo que hemos estado realizando incansablemente en favor de la comunidad y también de su gente. Contenta por el apoyo que me brindó la gente, muy ya preparada para estos 4 años que se nos vienen de trabajo y a seguir trabajando como concejala en terreno, como siempre lo hice durante estos 4 años que pasaron y pienso seguir trabajando en terreno con mi gente y cumplir, ojalá, más logros de los que pude tener durante el periodo anterior. Esa es mi meta y mi compromiso, trabajar ahora agregando e incluyendo a los más pequeños. Bueno, primero agradecer a Dios la oportunidad que me da de poder estar en este cargo de concejal, una gran responsabilidad, agradecer a la familia, agradecer a cada uno de los ciudadanos que confiaron en esta elección del 23 de octubre, feliz de poder estar en esta nueva responsabilidad con un cargo que tiene altos y bajos en el tema, sobre todo en el tema de la responsabilidad, respetar la ley y la Constitución, y feliz de poder estar en este día, en un día esperado, con harto nerviosismo, pero también ya este es mi tercer periodo que estoy en este cargo de concejal. Agradecer infinitamente a toda la ciudadanía que confió en nosotros y esperamos de hacer un trabajo cohesionado junto al alcalde, junto a todo el equipo municipal, junto al equipo de concejales, en el sentido de poder hacer de Mulchen una ciudad próspera en el tema de proyección de ciudad y especialmente que sea una ciudad donde todos podamos tener distintas oportunidades. En primer lugar, felicidad y además responsabilidad. No es fácil asumir por sexto periodo el cargo que he desempeñado,
y siempre lo trataba de hacer con la mayor responsabilidad posible y tratando de cumplir la función del concejal. Lo que dice realmente la ley que compete a nuestra función. También agradecer la confianza de la gente y el apoyo de la familia, el apoyo de todos los que estuvieron y han estado siempre conmigo. Eso no tiene precio, eso no tiene valor. Siento que hay mucha gente que se la ha jugado por uno y uno no le puede fallar a esa gente. Por lo tanto, yo estoy muy feliz de poder estar 4 años más para estar donde la gente me necesite. Bien agradecido a Dios y a la gente que quiso que yo estuviera acá. Agradecido a nuestro alcalde por haberme recogido tan bien cuando llegamos. Con todas las ganas, con todo el esfuerzo, con todas las capacidades que actualmente poseo para entregarla en beneficio de nuestra comunidad y de nuestro querido Mulchen. La actividad contó con la participación de distintas autoridades locales y la presencia especial del diputado Roberto Poblete, quien llegó hasta Mulchen para ser parte de esta ceremonia, la cual además fue transmitida a través de la señal de streaming de la municipalidad para que quienes no pudiesen asistir tuvieran la opción de ser parte de esta importante actividad.